Para desarrollar el tema libertad de expresión y los límites del Estado en torno a los planteos que genera esta cuestión, hemos sumado hoy a nuestra mesa a Santiago Kovadlov, uno de los filósofos más sólidos y un mmm, conspicuo intelectual. Eh, de algún modo, el tema de la libertad de expresión parece haber cambiado en Latinoamérica en los últimos años. En los últimos años, a partir de Chávez, a partir del kirchnerismo, su eje, el eje tradicional de la idea de libertad de expresión, giraba en torno a una valla, una defensa entre el Estado gigantesco y el individuo pequeño. En los últimos tiempos, dada esta cuestión que se ha planteado de que los medios son muy grandes, surge la idea, ha surgido la idea novedosa de que... Eh, el Estado tiene derecho a interpelar a los medios, a generar una réplica a su vez a lo que los medios hacen para frenar o descubrir corrupción, etcétera. Este es el planteo básico, enseguida lo vamos a desarrollar con Kovadlov eh, y con Juan José Sebreli, vamos a los hospicios y enseguida al desarrollo del programa. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad, 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Y ahora, si compras en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, te bonificamos la tasa en 4 puntos. Informate, 0800 22 20 400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Uces, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar. Flores de Radio Francia Internacional y RCN Radio de Colombia. De los, de los electos, por eso digo, te, te sugiero que tú investigues un poco más, porque esa pregunta está hecha. Eh, como gelatinosa, no tiene fundamentación lógica. O sea, pareciera que tú ignoras totalmente lo que aquí pasó. Como si vivieras en la luna. O... Por eso te pregunté de dónde tú eres. Andreina. Toma café, Andreina. Llegó el café. Está formulado, Juan José, el planteo. Me gustaría que vos comenzaras desarrollando esto eh, en los distintos regímenes y en la historia. Claro, hablar sobre eh, la supresión de la libertad de expresión en una dictadura es algo obvio porque forma parte de la esencia misma de la dictadura. No hay dictadura con libertad de expresión, del mismo modo que no hay democracia sin libertad de expresión. El tema es, y vos lo esbozaste, en, estas, eh, en esta semidemocracia, en esta zona ambigua de ciertos gobiernos, sobre todo en América Latina, eh, Venezuela en forma más plena y eh, la, el kirchnerismo, en cierto modo, en la Argentina, que. Tienen algunos elementos democráticos porque han sido elegidos mediante sufragio universal y porque representan, si no una mayoría, a una primera minoría. Pero estos no son los elementos, eh, si son elementos necesarios, pero no suficientes para hablar de la democracia. Justamente, uno de los elementos fundamentales es la libertad de expresión que se retasean en este tipo de gobierno. O se persiguen abiertamente en el caso de, de Venezuela o se retasean en el caso del kirchnerismo. No se suprimen los diarios, no se, no se cierran los diarios, pero uh, eh, fundamentalmente eh, se especula, se manipula con el papel. El Estado. Tiene el poder de el papel de diario, que en esa época, en la época del peronismo, no era, eh, no se fabricaba diario, el papel en la Argentina, eran diarios importados, era papel importado, pero el papel importado, eh, había que tener divisas para comprarlo y las divisas estaban, de, el que decidía a quién se daba las divisas para comprar papel era el Banco Central. Que estaba en manos del gobierno totalmente, es decir, que había una manipulación ya de esa, en esa época a tal punto se llegaba, a tal punto se llegaba que los diarios opositores fundamentales, la prensa y la Nación les daban una mínima dosis de papel como para que pudieran publicar 15 páginas con un, una letra insignificante, minúscula, ¿no? mientras los diarios oficialistas, democracia, tenían cualquier cantidad. Eso era una censura total y absoluta. Y después se terminó, por supuesto, por eh, directamente eh, expropiar la prensa y, y dársela a la CGT. Bueno, después hay otros, muchísimos recursos y soborno a periodistas, la compra de medios la compra de medios en el caso bueno el caso del peronismo histórico prácticamente todos los medios salvo la, eh, la prensa y, y, y la prensa también después y la nación creo que era el único diario independiente la vanguardia el, los dos principales diarios opositores la vanguardia fue prohibida abiertamente que era el diario del partido opositor más importante el partido socialista me gustaría para trasladarle la, la, la palabra a Santiago, vos has mencionado algunos, algunas cuestiones que justamente el Kirchnerismo acusa a Clarín de estas cosas. Por ejemplo, vos decías el tema del manejo del papel. Justamente lo que dice el Kirchnerismo es, Clarín tiene el manejo del papel y se lo retasea a los medios que opinan distinto que ellos. Vos mencionabas también eh, otras situaciones como... como eh, de, distinto, justamente lo que acusa el gobierno a Clarín es que tiene tantos medios que, en definitiva, tiene un poder enorme y resulta muy difícil combatir ese poder. Es decir, muchas de, de las clásicas críticas al Estado, ahora el cristianismo se las hace al medio privado. ¿Cómo es esto? ¿Se ha invertido? Yo creo que se trata de una lucha entre sectores de poder que combaten por un objetivo o en función de un objetivo básico. El gobierno a toda costa quiere concentrar en sus manos la administración de la información pública. Y entiende que quienes conciben la información pública como... Una producción de propuestas que no dependan de un gobierno central están fundamentalmente desequilibrando la estructura de un régimen presuntamente democrático. Quiere decir que las, eh, en los enmascaramientos ideológicos mediante los cuales se manifiesta la intolerancia a la disidencia son múltiples. Es fundamental no presentar el debate como un debate en torno a la libertad de expresión, sino como un debate en torno al poder económico. La libertad de expresión aparece completamente soslayada si no está en el centro de la cuestión. Y yo creo que nosotros deberíamos, en un espacio de libertad crítica, empezar por entender cuáles son los efectos nefastos que tiene la libertad de expresión para un gobierno autoritario. La libertad de expresión ante todo impide el monopolio de la palabra. Impide el monopolio de la palabra, pone en tela de juicio la suficiencia de un discurso único. Esto genera la necesidad de entender que la realidad es materia de interpretación y que no hay un discurso que ha colonizado lo real suficientemente como para que se crea que ese discurso y la realidad se equivalen. Esta aspiración de equivalencia entre el discurso único y la realidad es un sueño teocrático trasladado a la política. Y no hay duda alguna que detrás de todo gobierno autoritario hay un sueño de redención que consiste en salvar la palabra de la interpretación. Salvar a la palabra de la interpretación, impedir que lo que se diga sea objeto de debate y de intercambio. ¿De qué debe ser objeto la palabra para una sensibilidad autoritaria? De obediencia, de obediencia de vida. Es una palabra que, una vez surgida, implica que se la deba sostener no mediante el análisis y la convicción crítica, sino mediante la subordinación. ¿Por qué? Porque es una palabra revelada. La libertad de expresión pone en tela de juicio el valor revelado de la palabra y la convierte en la emisión de un sujeto que puede ser cuestionado. ¿En qué consiste entonces, en última instancia, y desde esta perspectiva la lucha? Consiste en saber si vamos a aceptar el pluralismo o lo vamos a negar, si puede haber dos en vez de uno, si debe haber uno que subordine o muchos que discutan. Es evidente que el porvenir de la democracia es proporcional al pluralismo, es decir, a la diversidad de puntos de vista. Mientras esto no tenga lugar como materia explícita de la discusión que estamos teniendo, fatalmente el gobierno va a tratar de presentar a sus adversarios como monopolios exclusivamente como monopolio, primordialmente como monopolios económicos, de los cuales el país debe liberarse para que entonces sí impere una Ahora, palabra esto, liberadora. Esto está claro, Santiago. Ahora, el, el, justamente el planteo del gobierno es que da vuelta la cuestión, porque lo que dice es, si está Clarín, está La Nación, está Canal 13, está TN, los medios más poderosos que tienen la palabra, y es una palabra de algún modo cuestionadora, interpeladora del gobierno. Somos nosotros los que para poder ejercer la pluralidad tenemos que salir a hablar, dicen ellos. Es decir, dan vuelta a la cuestión. Sí, pero mediante un procedimiento que es todo lo que yo diría que es cuestionable.